Hola, buenos días. Soy Cristina Sandoval, residente de primer año del Hospital Universitario de Getafe. Cuando a mí me preguntaban qué había cogido y decía que medicina nuclear, la gente pensaba que iba a acabar trabajando en una central nuclear o lo relacionaban con el cáncer. Fundamentalmente la confundían con oncología radioterápica. Como ya se ha dicho otros años, yo mi especialidad la definiría como una gran desconocida. La definición que da el Ministerio es una especialidad que se dedica al diagnóstico de pacientes mediante sustancias marcadas con radioisótopos, proporcionando información principalmente funcional. Y también se dedica al tratamiento mediante fuentes radiactivas no encapsuladas. Y ahora, cuando me preguntan de qué trata, digo que es una especialidad que se dedica principalmente al diagnóstico por imagen y al tratamiento de patologías, también como puede ser el cáncer de tiroides. Los puntos positivos de la especialidad es que al hacer pocas guardias o tardes, hay buena calidad de vida. El trato con el paciente, hay poco trato, pero sí que hay. Esto puede ser un punto positivo o negativo en función de la personalidad de cada uno. Cuando se dice medicina nuclear, uno piensa que la radiación que se recibe es muy alta, pero realmente no es así. La radiación que se recibe es mínima. También es una especialidad muy tecnológica y esto hace que evolucione rápidamente. También van apareciendo radiotrazadores que permiten que vaya aumentando la sensibilidad del diagnóstico o que se puedan diagnosticar nuevas enfermedades. Es una especialidad que también tiene aplicación en múltiples campos, como puede ser la cardiología, la endocrinología, la onco, la nefrología, la trauma, la reuma, neurodigestivo y neumología. Aquí, por ejemplo, vemos un corazón, un estudio de perfusión para ver si hay isquemia o una gammagrafía pulmonar para diagnosticar TEP. En cuanto a los puntos negativos, es el trato con el paciente, que como ya he comentado, puede ser negativo para algunos, que no en todos los centros se dispone de PET-TAC y que no se dispone tampoco de todos los radiotrazadores, ya que hay hospitales que no tienen generadores y los tienen que traer de fuera. Luego también un punto negativo es el económico, puesto que no se hacen guardias o no se hacen muchas, comparándonos con nuestros COERs, el sueldo es bastante menor. Luego también en las salidas al terminar sí que hay trabajo, pero está difícil encontrarlo. En cuanto a la residencia y las rotaciones, es una especialidad de 4 años. Yo aquí os he puesto cómo está estructurada en el Hospital de Getafe. De R1, los 3 primeros meses, se rota por medicina interna y durante todo el año se hacen guardias de puerta. Luego ya para los 3 meses se pasa al servicio de medicina nuclear y estamos ahí hasta R3, que 2 meses vamos a radiodiagnóstico a rotar por TAC y luego los 6 meses siguientes rotamos por el PET. Y ya luego volvemos a rotar por lo que es la medicina nuclear convencional, que son las gammagrafías y demás pruebas diagnósticas. Luego está el curso de supervisor de instalaciones radiactivas, que es obligatorio hacerlo durante la residencia para que nos den el título de especialista. Y luego las guardias que ya he comentado, que se hacen en Getafe de R1, hay otros hospitales que se hacen durante toda la residencia y por lo menos a mí me han dado la opción de seguir haciendo de R2. Luego, a partir de R2, se hacen tardes de especialidad, pero no hacemos guardias de medicina nuclear. Luego, ¿dónde hacer la especialidad? Fundamentos para elegir hospital. Es fundamental que tenga PET-TAC, ya que es una de las pruebas diagnósticas de medicina nuclear imprescindibles actualmente. Luego, también es interesante que tenga cirugía radioguiada, como puede ser la localización del ganglio centinela. Que en los hospitales se aprovechen todos los recursos de los que se dispone. Que la docencia sea buena, que te permitan asistir a jornadas y congresos y luego el ambiente en el servicio y en el resto del hospital y con los residentes. En cuanto a la tesis y a las publicaciones, ahora es el momento en que nos dicen que hay que preguntar si se publica, si hay oportunidad de hacer la tesis, pero una vez empiezas la residencia te das cuenta que no es tan fácil, que no hay tanto tiempo. Entonces eso ya depende de lo que cada uno crea que debe hacer. Yo os diría que lo más importante es preguntar, llamar o acercarse al hospital donde queréis hacer la residencia y ver cómo es el servicio y qué facilidades os aportarían en cuanto a vuestros objetivos. Aquí os he puesto los 10 primeros hospitales que se cogieron el año pasado, que en esta especialidad, al ser tan desconocida, varía mucho de un año a otro. Entonces, a la hora de elegir, yo creo que lo principal que se tiene en cuenta es de dónde es cada uno o dónde se quiere ir a hacerla, más que de cómo es el centro. Para nosotros, en Madrid, los cogeríamos en este orden. El primero, el Puerta de Hierro, porque tiene una docencia muy buena y tiene casi todas las técnicas o todas. Luego, el Clínico.
que tiene la ventaja de que muchos de sus residentes salen con ofertas laborales. Luego, el 12 de octubre y Getafe estarían en tercer y cuarto lugar, más o menos serían equiparables, con la ventaja del 12 de octubre que, al ser un hospital más grande, se ve mucha más patología, pero se realizan guardias de puerta hasta el último año. Luego ya estarían La Paz, el Gregorio y el Ramón y Cajal, con el inconveniente de que no tiene PET. De Barcelona serían de interés el Vall d'Hebron y el Clínic de Barcelona, que serían punteros en algunas técnicas y realizan también de casi de todo. En el resto de España, pues la Clínica Universidad de Navarra, que es privado, también es puntero y muy bueno. Luego estarían los dos de Zaragoza, el de Ciudad Real, donde los residentes publican bastante. Luego en Andalucía, el de el Reina Sofía en Córdoba, el Virgen de las Nieves en Granada y el Virgen de Rocío en Sevilla. Y el Universitario Marqués de Valdecía en Santander, que tienen generadores y también sería muy bueno. Y bueno, muchas gracias y suerte en la elección.